bonita, tu cuerpo, tu cara, mira tan linda. Tú tienes el coco, así que patina, asesino. Esa guiata, no falla, mira cómo baja y se para de esa guiata. Es brava, cuando se destaca nadie puede parar la cara. Los dos equipos van a saltar al terreno de juego en breves momentos y nosotros nos disponemos a vivir un partido para mí interesante. Es que todos los partidos internacionales lo son, Manolo, aunque sean amistosos como este. Los jugadores se ponen la camiseta de su país y lo dan todo. El partido echa a andar. Van Persie controla el cuero. Juega con el portero. La jugada tiene mucho peligro. Prueba fortuna. Gol, 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 gol de Holanda. Que nos ponen el gol desde otro ángulo. Allá vamos, 1-0 de momento. Balón para Xavi Alonso. Jordi Alba. Balón para Xavi. Xavi Alonso con el cuero. Cuero que tiene Xavi. Xavi Alonso. Toca para Xavi. Balón para Xavi Alonso. Juega con Negredo. Paco, ¿qué crees que vamos a ver de él en el partido de hoy? Es uno de esos delanteros que tan pronto le ves defendiendo como recuperando su posición para presionar la salida del balón del rival. Martins. Strongman. Se interpone y presiona el balón. Pedrito con el esférico. Robén. Han cortado. Y ahora Sergio Ramos. Balón para Xavi. El portero consigue echar mano al balón. Balón para Xavi. De Jong. Van Persie. Es un peligro constante y hoy le veo con ganas de marcar. Balón para Xavi. Balón para Xavi Alonso. Iniesta con la pelota. Juega con Negredo. Xavi. Azpilicueta. Ahí está Andrés Iniesta. Aguanta la pelota, línea de tres cuartos. Juega con Negredo. Jordi Alba. Se adelanta, tiene apoyo por la derecha. Tiene Ramos el cuero.
Strandman. Robben. Arjen Robben salta al campo en el once inicial, así que posiblemente termine convirtiéndose en uno de los jugadores más determinantes del encuentro por su rapidez y por su calidad ofensiva. ¡Qué buen disparo! Fue fácil para el arquero. Controla la pelota. Sneijder controla el balón. Se lleva el balón el equipo rival. Toca para Xavi. Blas. Ahí está Andrés Iniesta. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. De Jong. Martins. Un movimiento muy bueno. Van Persie controla el cuero. Les. El centro es buenísimo. El centro no era muy bueno. Pueden marcar, puede impactar en el poste. Cede de cabeza. Elford mete la pierna y se lleva el balón. El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1-0. Paco, yo no sé si tú piensas igual, pero el comienzo del partido para mí ha sido determinante, ¿eh? Claro, es que el partido no ha cambiado desde los primeros minutos y eso tampoco es positivo. Pero bueno, veremos si son capaces de defender esa ventaja durante otros 45 minutos. Atención, que va a rodar la bola en la segunda parte. De Jong. Pique con el esférico. Toca para Xavi. Juega con Negredo. Esto va a acabar en gol. Cuidadito con eso. El balón se va por la línea de fondo. Córner para España. Es que haya sido un ejemplo de frialdad, pero al menos ha logrado despejar para el portero sin complicaciones. Intentan recuperar el balón. Busquets con el balón. ¡Qué gran ocasión! Manifiesta, Manolo, manifiesta. Strandman. De Jong. Entrada acertada que le sirve para recuperar el balón. Pedrito. La jugada tiene... Vaya cañón. Corner a favor del equipo español. Oye, Antonio, cuéntame el cambio. El técnico va a dar entrada a un nuevo futbolista para refrescar el equipo. Guardameta rechaza. Oh,
Oportunidad para el contraataque. Oportunidad de oro. Qué bien ha conducido Elba. Gol, 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 gol. Eso ha sido todo un señor gol desde lejos. ¡Qué gol tan fantástico! Tiró casi desde su casa. La culpa es más del defensa, que le permitió el espacio necesario para armar la pierna. Este gol merece que le echemos otro vistazo. La ventaja empieza a ser clara, 2-0. Juega con Negredo. Pedrito. Schneider. Siguen teniendo el control y avanzan. ¡Qué rápido ejecutó! El gol, 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 gol. Una definición perfecta. ¡Qué gol! La jugada tuvo el mejor premio posible, Paco. Un gol de astucia, Manolo. Se colocó esperando el rechace y cuando este llegó, no tuvo piedad con el guardameta. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. El público está como loco, 3-0. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto el árbitro toque su silbato. Buena entrada, sí señor. Balón para Iniesta. El técnico va a intentar controlar un partido y no se les puede escapar. Sí, han pasado un buen rato Manolo dando instrucciones al hombre que va a entrar ya al terreno de juego. Blin. Blad. Xavi Hernández se cruza con un defensor. Blin. Lens. Podría buscar un pase. Busca a Robbie Van Persie. El centro busca el área. El disparo para el arquero. A ver si esto le da un poquito de moral, Manolo, porque está dejando mucho que desear. Juega con Negredo. Llama. Classy. Se hace con el balón. Merced a esa entrada. Han defendido bien. Martins. Lane. ¡Gol!
¡Qué gran ocasión! Puede llevar peligro. Aparece el guardameta para salvar la situación. Manolo, era una jugada excelente. Se había conseguido ir en solitario y solo le quedaba el portero. Oye, Ruiz, aquí no se mueve nadie. El jugador... El pelotazo contra el palo. El cancerbero despeja sin mucha seguridad. Juega con Negredo. Pedro. El jugador mete la pierna y se lleva el balón. Termina el partido en estos mismos instantes. La historia del partido podría escribirse como un gol muy rápido y se acabó. Casi diría que eso ha sellado el resultado final, Manolo. A partir de entonces es que no ha habido alternativa. Manolo Lama se despide de ustedes. ¡Hasta la próxima!